Bueno, pues ya habéis visto el lance, solo he podido grabar uno. Ayer tuve dos lances, a eso de las 11:30 de la noche me entraron unos cuantos jabalís. Y bueno, pude grabar a uno, el primero que le tiré, parecía uno grande. Y bueno, yo creo que le tiré bastante bien, quizás un pelín alto, o sea, un pelín delantero, pero yo creo que bien. Entonces no creo que hayan dado mucho, la verdad. Luego, más tarde, estaba escuchando los jabalís por la zona, seguían por la zona dando vueltas. Aguanté un poco más y media hora, tres cuartos de hora después, pude tirar a otro al paso cuando entraba por ahí arriba. Y le tiré de frente, se llevó el culatín, o sea, se llevó la flecha, vi el culatín como bajaba hacia allá abajo. Y bueno, pues entonces voy a ver si doy con ellos y si no, pues tendré que llamar a alguien que venga con un perro de sangre, porque yo aquí no tengo perros de sangre. Así que nada, chicos, vamos a ver lo que pasa. No se ve. No se ve rastro de sangre. Veo aquí la arrancada que pegó cuando me disparé. Aquí se movió la tierra. Bueno, pues como habéis visto, he dado con el primero. El jabalí ha andado unos 45 metros del lugar del impacto, no ha andado más. Ha sido una muerte rápida, que es lo que más me gusta, por lo que más contento y orgulloso me siento. Y bueno, pues es un jabalí grande, estará rondando, pasa los 80 kilos, 85 quizás. Es un jabalí bastante grande. Tiene una boca bonita, aunque yo realmente la boca no es algo a lo que le dé demasiada importancia. Le doy más importancia, pues eso, a los animales. Toda la vida los animales
valen lo mismo y merecen un respeto. Y al final, pues lo que importa es el rato que pasas en el monte, la naturaleza, disfrutar cada momento, haga frío o haga calor, e intentar abatirlo con el menor sufrimiento posible. La boca para mí es lo de menos. Así que nada, muy contento por este ejemplar. Prepararemos buenos calderetes con esto y en compañía de amigos cazadores y no cazadores. Y bueno, pues contaremos unas historias y seguiremos disfrutando de este animal de una forma o de otra. Así que nada, ahora voy a ver si pisteo el otro y doy con él. Es increíble cómo sigue este perro el rastro. La velocidad que lleva y cómo le pega. Muy bien, Villa. Muy bien, Perry. Muy bien.